Miren una cosa. <laughs> una cosa con guitarra y otra con violín, ¿verdad? Viejo refrán. Una cosa con guitarra y otra con violín. Ustedes recordarán, porque no hace mucho, apenas 100 días, ciento tanto de días, tres meses, esos funcionarios del PLD como hablaban durísimo. ¡oh! Eh, Fadul delegado de la Junta, brr, como hablaban, como, brr, brr. eran gallos, gallitos de pelea y con un aire de prepotencia extraordinaria, eh, eh, que salían, a, marchaban, le marchaban a cualquiera y en declaraciones de prensa, por cualquier cosita, le daban una pele lengua a cualquiera. Amedrentaban, asustaban. ¿eh? La gente le corría porque eran, oye, ametralladoras, tenían, en vez de eh, lengua, lo que tenían era mouse Es un fusil viejísimo, reconocido. Eh, hay una, es un lengua de es eh, refiriéndose al fusil que antecedió al M16, a todos los fusiles que era el arma de reglamento del siglo pasado, Mauser. <laughs> y entonces, eh, eso antecedió al Fa, al M16, a todos esos fusiles que ustedes conocen. O sea, cuando una gente era duro con su lengua, decían, fulano tiene una lengua en Mauser, un fusil que alcanza eh, una distancia extraordinaria y un tiro que no deja posibilidad que le den con él. Entonces, eh, lo, esos dirigentes PLDistas eran lengua de mouse, gallitos. Pero ahora con este problema, repasando, dice, ¿y dónde están los gallitos del PLD? Vamos a repasar, vamos a repasar, para si usted lo ve, le diga que lo andamos buscando. ¿Dónde están los gallitos del PLD? Francisco Javier García. Pico de oro, lo cuente, expositor. No se sabe si está en el país o dónde está, o si fue que enmudeció, le dio algo que, que no puede hablar. ¿Dónde está ese gallito del PLD que no sale ahora? ¡Ay! Ese sí es un gallito, y no kikiriki. Ay, 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 ay! ay, ay! Ese sí un gallo de calidad que peleaba en toda la gallera. Y hablaba con una autoridad extraordinaria de quiera. Nadie ve a Monchi Fadur. ¡Ay! ¡Ay! Ese sí habló con el caso de Odebrecht. Ese sí hablaba. Ese fue jefe de campaña. Por allí, Rubén Bichara. Ni en potalita lo encuentra usted, Rubén Bichara. ¿Y dónde están los gallitos del PLD? ¡Ay, el teórico! El irresponsable familiar de Ramón Ventura Camejo, el teórico de la reelección. El expositor extraordinario, el que juega con el verbo. Llévelo a paso, señor director. Ah. Ese sí hablaba presidente de la Cámara de Diputados. sí jugó un papel cuando querían la reelección. Habló de César Prieto, pero de los presos del PLD de los casos. Yo creo que se está en la lista. Ese de lo que va para la Chirola. Mientras tanto, ¿dónde están los gallitos del PLD? Ah, no. Fue a ver a sus hermanos allá y ni se atrevió a abrir la boca. Y esa sí era beligerante. Brrr, brrr. Meter preso demandó por difamación e injuria eh, a Hilando Fino, a Holguín, Grrr, lo condenaron usando la influencia de la justicia porque era alemán el hermano del presidente, el presidente de la Cámara de Diputados, y ahora, y ahora Lucía Mochila, ahora Lucía, Lucía 78, que se llama que se llama ahora, por los 78 millones del Fomper. ¿Dónde están los gallitos del PLD? Ay, ahí usted se acuerda, la dama de hierro. Mujer atronadora esa, principista, peledeísta, bochista, uu, 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 que daba cátedra eh, de ordenamiento de los métodos del partido. Uu, 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 uu. Debe estar en la mansión que construyó en Aravacó cuando era ministra de Educación allá. <laughs> Una potentada ahora, no se deja ver ni en los centros espiritistas. La Alejandrina Germán, calladita. <laughs> ¿Dónde están los gallitos del PLD? Ese era el vocero del gobierno, hablaba por la mañana, media mañana, en mediodía, media tarde, en la noche, y cuando se iba a acostar ponía uh, por las redes. Ese era vocero, eso era una cosa extraordinaria. Ese va también, tarde o temprano, se está en la lista. Ese no se lo despinta a nadie. El dueño de las importaciones, el dueño de los permisos de importación, el señor ajo. Porque aquí no había un grano de ajo que no lo entrara y lo vendiera y lo comercializara ese, ese señor. Encarecieron los permisos, que en consecuencia encarecían los productos. Ahí está José Ramón Peralta, gallito escondido. Continuamos. Ay, 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 no. No voy a decir nada de Julio César Valentín. El teórico, el internacionalista, Julio César Valentín, ex senador de Santiago presidente del Comité Provincial del PLD en Santiago. Un hombre que le gusta hablar, le gusta conversar, le gusta darse su año de prensa. ¿Y dónde está Julio César Valentín? Debe andar como Manolo por las manaclas. ¿Dónde están los gallitos del PLD? La presidenta de la Comisión del Congreso. No habla ni del Congreso, mucho menos defender a los compañeros que están allá en, en, en la cárcel de Ciudad Nueva, de la fiscalía allá. Señores, ni se ha acercado por ahí. A diferencia cuando cayeron presos los PLDistas de, Ode de Odebrecht, que hubo un desfile por Najayo, ahora nadie ha ido a visitar. Excepto Lucino lo dejaron ver. No, no hay dirigente. Entonces, ¿el ¿Dirigente está y fue? No, porque lo agarra la prensa ahí a declarar y no quieren hablar. ¿Dónde están los gallitos del PLD? Ese hablado. Ese, ese da la cara. Ese no debiera estar ahí. Debimos haberlo sacado. Porque él habló incluso ayer de eso. Que no le teme a la eh, antipulpo ni nada de eso. No, ese da la cara. Ese está preso. Ay, y este santurrón, y este impoluto, y este serio. ¿Dónde está Víctor Suárez? ¿Tan diligente que fue cuando el lío mío de Margarita, que me cayó arriba a mí, no me dejaba tranquilo, dando declaraciones de todos los días? Y ahora ni se atreve. Ese ende yo lo veo a los boceos, Ese, e, 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 ese puede caer ese también. Ese, ese anda con una cola que pasa de Juana Méndez. No se atreve a hablar. Se le fue la prepotencia y la fuerza que tenía ese. No tiene calidad. No da la cara. ¿Dónde están los gallitos del PLD? Ya no están. Ahora, el más notorio es este. El más ausente es ese. El silencio del que más llama la atención es de Euclides. Respetuosamente, Euclides Gutiérrez Félix, que no habla. Bueno, si Euclides no habla es porque tiene sus reservas. No creo que Euclides tenga expediente por corrupción, no lo veo en lista de eso, no lo veo. Un hombre beligerante, frontal, Claro de frente, bien. Euclides se quiere o no se quiere. Euclides es blanco o negro. No hay grises en Euclides. Entonces Euclides está en silencio, un hombre activo que habla, que llama, que ve la televisión, que le gusta opinar y le gusta que se sepan sus posiciones. Que no ha hablado de esto. Eso. No me pone chivo a mí, no me indica a mí que Euclide tiene sus dudas y en